mucho tiempo que tenemos, pero bueno, vamos a hacer una entradita así, una presentación así. Les tengo que decir, esta actividad, por supuesto que todo el mundo sabe de la importancia del artillero, nosotros la pensamos básicamente porque estamos pensando que de todos lados tenemos que tratar de construir el sujeto político y poder ir incorporando montones de personas que se van acercando a esta etapa, a nuestro espacio, a nuestra fuerza política. Y nada mejor que arrancar con el tema puntual de la soberanía y especialmente contenido dentro de la temática del artillero Río Santiago, fundado por General Perón en 1948, que ha trabajado constantemente por la soberanía, y aprovechar justamente este contenido para todos aquellos compañeros que se van acercando y que mientras los estamos invitando y los comprometemos con la invitación y empiezan a tomar parte y asumen alguna responsabilidad en la tarea, bueno, estamos construyendo la fuerza política que tenemos construida. Porque de eso se trata. Pensamos concretamente que ahora lo que debemos construir es la fuerza política sea capaz de sostener este proceso cuando venga lo que ellos piensan que nos van a mandar. Así que elegimos esta actividad porque habla de soberanía, hacerla en este momento porque ayuda a que los compañeros que se van acercando se vayan comprometiendo con este contenido y entonces, de paso, o justamente por eso construimos de esa manera la fuerza política que debemos construir. Bueno, lo que está previsto hasta ahora es que hable el compañero, tenemos el honor de que tenga la fórmula que estimamos que va a dirigir la señora República. Que se encuentra el día de hoy en la exposición del Plan Naval Argentino en la Universidad de Quilmes, y
quienes junto al compañero Ángel Cadelli están impulsando la reactivación de Astilleros Río Santiago, donde sostenemos fervientemente que esta lucha tiene que llegar a buen puerto, y este debe ser el del trabajo pleno con producción nacional. Por esto acompañamos todas las iniciativas que viene llevando adelante y estaremos a plena disposición para acompañarlos en la lucha y postulación del compañero Cadelli para presidir el astillero. Un gran abrazo desde Luján, capital de la fe y la historia. Antonio Muñiz, presidente del Partido Justicialista de Luján, un peronismo de todos y todos. Erika Pereira, Griselda Kraut, César Ciro y Miguel Ángel Fritz, les hacemos llegar nuestra fervorosa adhesión militante a la actividad que tiene como marco la reivindicación del Plan Naval Argentino, elaborado por el Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard, con sede de la ciudad de La Plata, fundado por Ángel Cadelli y presidido por Martina Yerbe e impulsado por Social 21 de la Tendencia. En tan importante ocasión de encuentro, reflexión y debate, queremos reafirmar el compromiso de las banderas históricas de nuestro movimiento, levantando en alto la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Renovamos además el fuerte lazo de solidaridad y gratitud que une a nuestra ciudad con el astillero Río Santiago por aquel hecho ocurrido en el año 2000, cuando una cruz se desprende de una de las torres de nuestra basílica y fueron los trabajadores del astillero quienes reconstruyeron las piezas en más de 15.000 horas de trabajo acumulado y que desde el año 2006, en el cual fueron nuevamente colocadas, siguen allí orgullosamente a la vista de los millones de visitas que recibe anualmente nuestra santa patrona y protectora de la Argentina, la Virgen de Luján. Vaya nuestro saludo, compañero, y abrazo militante a todos y todas las presentes, honrando la vigencia de este debate para el porvenir de nuestra patria en los difíciles tiempos que atravesamos y con el desafío de los tiempos que tenemos por delante. Erika Pereira, Griselda Kraut, César Ciro y Miguel Ángel Piz. Donde es imperiosa la necesidad de recuperar la industria naval nacional con un desarrollo planificado a largo plazo que nos permita volver a crecer a niveles históricos, navegando nuestro mar con barcos hechos por manos argentinas. Agradece a los organizadores, en especial al Grupo Social 21 de la Tendencia, que lo invitaron y pusieron en conocimiento a esta iniciativa, respaldando la candidatura del compañero Ángel Cadelli y Marcelo Pérez para la construcción de Astilleros Río Santiago. Adhiere también a este acto el compañero Darío Vizcas, de la agrupación Judíos Peronistas, y celebra la postulación de Ángel Cadelli y Marcelo Pérez para liderar la construcción del astillero más grande de América Latina, para volver a poner de pie a la industria naval nacional en esta nueva coyuntura, donde nuevos representantes nacionales y populares van a tomar las riendas de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Celebra que personas idóneas e históricas de la industria naval sean escuchadas y respaldadas para la futura gestión. Saluda con un fuerte abrazo y a todos los presentes. No terminamos. Envío mis saludos a los integrantes de Sociedad 21, al ingeniero Ángel Cadelli, adhiriendo a la reactivación de la industria naval nacional con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial argentino y ejercicio de la soberanía nacional, Carmela Moró, diputada nacional. Desde FM Ocupas 88.3 acompañamos al astillero Río Santiago en su pedido para reactivar la empresa más grande de Buenos Aires, así con trabajo reconstruir la marina mercante, volver a navegar y recuperar la patria. Además, respaldamos a Ángel Cadelli como presidente y Marcelo Pérez como vice del astillero Río Santiago. Manifestamos que la Argentina debe volver a navegar, que hay que recuperar la soberanía y que existe el plan naval con dos proyectos de ley, que con uno recuperamos el mercado y el otro creamos un financiamiento para reactivar la industria naval en Argentina, creando miles de puestos de trabajo. Además, aprovechamos para contarles que el 14 de diciembre volvemos al aire en la frecuencia censurada y ya
no solo transmitiremos por internet, sino por aire. Eso, estamos felices de cumplir el rol comunitario y además vamos a difundir a la población de Moreno sobre estos proyectos. Rubino, Susana, coordinadora, Radio Ocupas. ¡Vamos, Cuba! Yo quiero agradecer la presencia, por supuesto, de todos ustedes, también de Natalia López, que es la candidata a concejal. Después, por supuesto, le vamos a pedir una palabrita por el tema de todo lo que se ocupa en relación a las tareas de género, etc. Y la cuestión de Mayra por la asunción. Así que después te pedimos. Así que yo le daría comienzo ya a esto y me arranca el compañero Marcelo Pérez. ¡Vamos, Marcelo! Bueno, buenas tardes. Qué orgullo, qué placer. Realmente, cuando empezamos con esta idea, con Ángel ahí a través del Consejo de Fábrica, de fortalecer un poco el trabajo que venía haciendo la Social 21 con respecto a la ley de la industria naval, fondo de industria naval, reserva de carga. Realmente nunca me imaginé la dimensión de lo que hoy estoy viviendo. Realmente hay días que no puedo dormir. Muy ansioso, de calma el viejo, pero tengo los nervios. Y les confieso que el tiempo, lejos de jugarnos en contra, nos juega a favor, porque cada vez recibimos más apoyo, más adhesión, más compromiso. Internamente, si la cosa no camina, en dos minutos el astillero te hace pelota. Políticamente, gremialmente, y la verdad es que desde que nació la propuesta, esto va en ascenso, constante. Y es una tranquilidad y es una alegría, porque el país está pasando un momento muy, pero muy delicado. Y la industria naval en particular acompaña ese momento. Toda la esperanza que los trabajadores de la región, que los trabajadores del país ponen en cuanto el astillero sale como cabeza, punta de lanza, en contra del gobierno, en contra de una política como la que nos está masacrando hace 4 años, tiene que tener un monio, tiene que tener una resolución final. Y esta resolución final, creemos que la conjugamos con Ángel de manera histórica, de manera por sentimiento, por política, por necesidad social, por necesidad económica. El astillero hoy está a punto de morir. Lisa y llanamente, 4 años de desidia, con 3.200 trabajadores en los que en muchos casos han perdido la esperanza. Y hoy, con este cambio de gobierno, con esta posibilidad, vemos que podemos retomar, que podemos volver no solamente a recuperar nuestro estándar de calidad, nuestra calidad de trabajo, sino también esa esperanza de querer progresar, querer trabajar, querer. Históricamente el trabajador de astillero trabajaba 10 años para su casita, 10 años para el auto, y lamentablemente en este último tiempo la cosa se complicó y es demasiado. No es el futuro, teniendo trabajo tan cercano como los barcos para Venezuela, la gente está planchada, no tiene fe, no tiene esperanza. Eso es lo que estamos haciendo, reconstruir la fe y la esperanza a través de este cambio de gobierno y a través de la propuesta con el cual elegimos al mejor componente en la historia del astillero, el más capacitado, el que le dio más trabajo, el que le dio más posibilidades y más oportunidades que nosotros, que Ángel Cadena. Así que nosotros tenemos esta enorme posibilidad, hemos hecho un recorrido a través de las embajadas, a través de todos los sectores que tienen que ver con el trabajo naval partista, con el trabajo ferroviario, con recuperación hasta inclusive del tema de obras públicas, porque el astillero es un monstruo que está dormido y hay que despertarlo.
Pero para que despierte ese monstruo tiene que estar acompañado con un compromiso político, el cual nos dé la oportunidad de hacer lo que, de reflotar lo que el general Perón hizo hace tantos años, en la década del 40, con el astillero. ¿Para qué lo creó? Como empresa estratégica, para transportar nuestros granos, nuestro petróleo, para la defensa nacional, nuestra pesca. Eso no está ocurriendo. El único trabajo que tenemos es para Venezuela. No construimos en nuestro país, para nuestro país, porque estamos inmersos en una zona franca que nos declara extranjeros en nuestra propia patria. Si hacemos un barco con Argentina, tenemos que nacionalizarlo. Una cosa de loco. Hay un compromiso y vemos que está la voluntad de cambiar esto. Cuando Ángel explique todo esto que está acá escrito, se van a dar cuenta de que tanto la ley del FODIN, de la industria naval, la reserva de carga y la ley del siglo XXI son escudos fundamentales para que el astillero despegue y definitivamente no tenga retroceso. No lo va a tener si acompaña con esas leyes. Por eso a todos los compañeros que tienen que ver con la política, que son concejales, que son diputados, que tienen esa labor parlamentaria, le pedimos encarecidamente que se tomen el tiempito de escuchar cómo están compuestos estos proyectos de ley, de entenderlos, porque es la única manera de que después levanten la mano. Cuando sientan que cuando levantan la mano con un proyecto de ley de esta naturaleza, están defendiendo la patria, no va a haber duda, no va a haber duda. Así que bueno, hoy es un día... músico bailantero, viste, que toca a las 10 en Merlo, a las 11. Salimos en la radio, vamos a otra, salimos en la radio, un diario. La verdad. Hay veces que no volví a tu casa. Sí, sí. Pero bueno, no voy a dar un chocar, ¿eh? Y encima estoy trabajando porque no me dan mucha autorización para salir, así que. Pero bueno, lo hago con mucho placer. Lo hago con mucho amor, particularmente mi viejo fue dirigente gremial, en el año 94 falleció siendo secretario gremial, en la salida de un conflicto como fue la ocupación armada y 18 meses de espera, de un largo conflicto que tuvimos dentro del astillero que estuvo parado 18 meses, por eso tengo el vigía perfecto, me puedo escapar de cualquiera. Puedo hacer alguna chanchada atrás de uno que esté vivo, pero mi hijo de arriba me está mirando y dice, ojo, pibe, mirá que yo luché por un astillero nacional, estatal y con trabajo para el beneficio de nuestro país. Un momento complicado que ha pasado Ángel, estuvieron ahí, bueno, con Ángel también, desde Purrete, que viene en tres astilleros, lo primero que hice, bueno, me gustaba también la militancia, y ahí nos sentamos a elaborar esos primeros proyectos de ley del Fondo de Industria Naval, un recuerdo hermoso que tengo de muchos compañeros que tenían esa dinámica, que hoy lamentablemente no la tenemos tanto dentro de astilleros. Yo no me canso de agradecerle a los compañeros de Social 21 y a todos los que nos brindan, como ahora en fin, la oportunidad de desarrollar, de desplazar, de explicar esto, porque a veces hay muchísimos compañeros que estando dentro del astillero, la verdad ni les interesa, cobrando el sueldo todos los meses, que se le caiga el mundo abajo, y necesitamos este compromiso militante, necesitamos este compromiso no solamente de la Sociedad 21, sino de todos los sectores, que empezar a preparar compañeros, esto que hacen de venir, abrir una cátedra y dejar de explicar, es fundamental porque darle el contenido que corresponde a cada propuesta política. Así que bueno, tendría muchísimo para hablar, pero voy a repetir mucho de lo que Ángel explicó acá, le voy a dar el pase a Ángel para que él explique esto y bueno, simplemente un agradecimiento enorme. Cristian es un compañero de la colectividad coreana, los dos,
Ella tiene vinculaciones. Fabi, Dale, Fabi, vamos, pará, amigo. Diego Suárez. Muchísimas gracias, y hoy van a entender que es importantísimo la relación que puede tener el astillero Río Santiago con cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. El astillero se tiene que transformar en un motor de inicio de la recuperación de la industria pesada en nuestro país y en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias. Y con el arquero desmayado, no le puedo errar. La Argentina ha resignado hace mucho tiempo el derecho soberano de navegar la mitad de lo que entra y sale del país. Esos son los fletes de ultramar que facturan 7.000 millones de dólares por año. La primera de las leyes, el FODIN, establece un 2% de interés de impuesto sobre los 7.000 millones, con lo cual recauda 140 millones de dólares por año. Y eso es el piso de recaudación que hoy alcanzaría y sobraría para reactivar toda la industria naval argentina. Si alguno llega a decir que no hay plata, bastará con recordarle que el Banco Central de la República Argentina ha gastado por día entre 150 y 900 millones de dólares para subsidiar al dólar. Por lo tanto, no puede ser que los miles de trabajadores de la industria naval que piden eso por año, que lo de mínima que gastaba el Banco Central en un día se solicita por año, y no de rentas generales de la nación, sino que cobrando un 2% de impuesto al flete, no pueden decirte a esta altura del partido y habida cuenta de esa experiencia. La industria naval argentina tiene un nivel de eficiencia internacional que hay que saber reconocer. Los líderes del mundo son Japón y Corea. Aquí presente. Entonces, Japón y Corea son los líderes mundiales. ¿Cómo? Corea del Sur. Corea del Sur, sí, sí. Para el norte también, ¿eh? Sí, también. Sí, sí. Conviene portarse bien, porque probablemente no portarse. Lo dejamos ahí. Bueno, cuesta distinguir a uno. No logramos distinguir. Entonces, ellos, que son los líderes mundiales, subsidian el 20% de cada buque. Es decir, el costo de construcción del buque es 120 y se vende a 100. Equivocadamente, la gente dice, subsidian su industria naval. No. Lo que subsidian es su industria naviera. Porque la industria naval trabajó por 120 y cobró 120. La que se lleva a 100, lo que costó 120 hacer, es la empresa naviera, no es el astillero. Repito, ¿quién se la lleva de arriba en el planeta Tierra? Las empresas navieras, porque toda la industria está subsidiada en su favor. Los barcos salen más caros que el precio de venta, eso se llama subsidio. Japón y Corea, los líderes del mundo, subsidian el 20%. Si el barco costó 120 hacerlo, lo venden a 100. Europa y Estados Unidos tienen menos eficiencia industrial que Japón y Corea. Están en un segundo nivel. Y en ese segundo nivel
subsidian el 30%, el barco cuesta 130 y se sigue vendiendo al 100. Brasil y Argentina están en un tercer nivel de eficiencia y el barco sale 140 y se sigue vendiendo a 100. La India y algunos otros están en un cuarto, quinto, sexto nivel y cada vez el subsidio es mayor porque la eficiencia industrial es menor. Entonces, el 40% de subsidio es razonable para la Argentina y el otro 60% del precio del buque es crédito. Sumando la parte de crédito y la de subsidio, tenemos el 100% del buque. Por lo tanto, el FODIN, estos 140 millones de dólares, una parte va a ser subsidio y la otra parte va a ser crédito. Cuando el crédito empiece a volver, cuando el buque empieza a navegar y a pagar su cuota, el FODIN va a tener los 140 del impuesto, que eso lo cobra todos los años sí o sí, y este extra devuelve el crédito. Entonces, arranca con 140, sigue con 140 y a partir del segundo año empieza a tener cada vez más. ¿Cuál es el techo? El techo va a ser cuando los 140 millones de dólares por año de recaudación fiscal se gasten totalmente en subsidio. Para cuando los 140 correspondan al 40% del subsidio, tendremos 220 que corresponden al crédito. Y eso va a sumar 360 millones de dólares por año. Eso es un millón de dólares por día. Clink, clink, clink. ¿Sienten la campanita? ¿No les suena conocido esto de un palito verde por día? La Chiche Duarte se gastaba un palito verde por día con los fondos del conurbano. Entonces, plata hubo siempre. Lo que no había era voluntad política. Plata hubo siempre. Lo que no había era voluntad política. Entonces, con eso nos detenemos con el FODIN. Va a tener un piso de recaudación de 140 millones de dólares y va a tener un techo de 360 millones de dólares. Es mucho más que lo que la industria naval puede construir. Está sobrada, en exceso. Ah, bueno, pero si hay plata de más, la derivamos para otro lado. No. No. ¿Para qué se usa eso? Para reactivar los astilleros que están cerrados, para modernizar los que están abiertos, para aumentar la calidad de nuestra mano de obra, para aumentar nuestra eficiencia industrial, para que nuestros buques sean cada vez más caros, que sean de mayor calidad, de mayores prestaciones. Entonces, por favor, los celulares. Entonces, astilleros Alianza, astilleros Corriente, astilleros Mestrina, Príncipe Menguipen, Guastarza, Sanín, hoy todos estos están cerrados. Todos estos podrían volver a funcionar. Todos estos podrían abrirse. ¿Y cuándo estaban abiertos? Antes de la década del 90. ¿Y por qué cerraron? Menem lo hizo. Menem lo hizo. Pero Menem es peronista y traidor. Traidor. Y es traidor. Qué duda cabe. No, porque parece que los peronistas orinaban con agua bendita. No es así. No es así. Nos hemos mandado nuestras buenas cagadas. Entonces, astilleros Alianza. ¿Dónde está Astilleros Alianza? En la ribera sur del Riachuelo, vi gente por ahí de Avellaneda. Astilleros Alianza fabricó los tres buques más grandes de la Argentina, más que el astillero Río San Pedro. Fabricó tres buques Panamax de 64.000 toneladas para tres armadores privados argentinos, Astramar, Del Beni y Maruba. ¿Y dónde está Astilleros Alianza? No existe más. Y Astramar, Del Beni y Maruba tampoco. Menem lo hizo. Astilleros Corrientes, con el ingeniero Bañasco de La Plata, ciudad de buenos ingenieros, hizo plataformas offshore para Tailandia. Exportó plataformas offshore fabricadas en la provincia homónima. También está cerrado. Astilleros Mestrina, fabricante de barcazas por excelencia. Últimamente
en escandalosas noticias, el ingeniero Tom Paco, que no es de La Plata, dice que fue sorprendido en su buena fe porque el doble fondo le había puesto un doble fondo de 1,5 metros cuando en realidad es de 30 centímetros. Eso es una caja para los narcos. Entonces ve el cambio de gobierno y prepara el loquete. Astilleros México. Astilleros Príncipe y Main y Pengo, de mediano porte, donde pegaditos Alianza, en la ribera sur del Riachuelo, también en Avellaneda, de mediano porte, y hoy cerrado. Astilleros Astarza, que hizo muchas embarcaciones, pero se hizo sobre todo famoso por la calidad de sus locomotoras General Motors, de las cuales andan dando vuelta por las líneas ferroviarias un montón de ellas. De la familia Alzogaray, mal rayo los parta, a los Alzogaray, Dios salve al astillero. Astillero Sanín, que llegó a ser Barcaza Trinity. ¿Quién es Trinity? Trinity es una empresa norteamericana que fabrica barcazas, las barcazas del Mississippi. Cuando yo entro al astillero me dicen, en el Mississippi hay semáforos. Y como son medio bromistas, entonces yo desconfiaba, digo, ¿cómo va a haber semáforos en un río? Y hay semáforos. Hay semáforos, hay tanta barcaza en el Mississippi y hay semáforos. Entonces van, no tienen el contador de segundos, cuentan por minutos, pero van preparando el tren de barcaza para que cuando se cruzan lo hagan con normas de seguridad. Trinity es un gran proveedor de barcazas y material ferroviario. Y el astillero Sanín llegó a tener la licencia Trinity para fabricar barcazas. ¿Por qué es tan importante? Porque Trinity es el segundo consumidor mundial de acero después de la industria automotriz norteamericana. Y tener en la Argentina una licencia de esas no es moco de pavo. Conseguir la licencia de Trinity para fabricar barcazas es como que tenés que ser bastante bueno. ¿Y qué pasó después? Bueno, después se desreguló el mercado de las barcazas, se habilitó la importación de usados, se habilitó la importación de barcazas usadas y Trinity dijo, yo no puedo competir contra mis propios usados, yo no puedo tener un precio tan bueno de la barcaza nueva si los argentinos permiten que importen lo que rechaza el Mississippi. Estoy compitiendo con barcaza nueva contra mi propia basura. ¡Ah! ¿Y cuándo sucedió eso? Me lo hizo. Astillero Río Santiago. Astillero Río Santiago es el padre de la industria naval argentina. ¿Y qué hizo? Bueno, en cuanto a cantidad, calidad, lo superó a todos los demás, de a uno. Hizo 78 construcciones, hizo componentes nucleares, motores, turbinas hidráulicas, material ferroviario, equipos especiales, un montonazo de cosas. El astillero es el padre de la industria naval argentina. Pero el epicentro se corrió de Ensenada a Avellaneda, porque la suma de Astilleros Alianza, más Astilleros Príncipe Peña y Penco, más Astilleros Sanín, hizo que el epicentro de la industria naval se corriera de Ensenada hacia Avellaneda, porque individualmente el astillero le ganaba a cada uno de estos, pero la suma de los tres era mayor que toda la producción del astillero. Y los tres eran privados. Entonces no es que vienen por los astilleros estatales, no, no, vienen por toda la industria naval, porque todos estos eran privados, menos Río Santiago, y quebraron todos. Los fundieron a todos. Entonces, la cuestión no es privado-estatal. La cuestión es geopolítica, barco sí, barco no. Es como cuando nos corría la cana. No, no nos preguntaba la gana, vos sos radical, vos sos peronista, vos sos izquierda, vos sos nacionalista, nos cagaban a palo parejo, democráticamente. El problema era que éramos del astillero Río Santiago. Afortunadamente el tono muscular no se ha perdido. En la última movilización, ¿cuánto hubo? 25 presos. 25 presos en la última movilización.
del astillero, no, la movilización general por las reformas laborales, los jubilados, etc. Ah, y de los 25, 8 eran de La Plata. Y de los 8 de La Plata, 5 eran del astillero. Bueno, mantenemos el buen nombre y honor. No hemos perdido lo que nos caracterizó. Pero con eso ya no alcanza. Con victimizarse no alcanza. Con dar lástima no alcanza. Porque mientras los nuestros tienen comedor en fábrica, sueldo en blanco, aporte jubilatorio, seguro de vida, etcétera, etcétera, tenemos millones de compañeros que están desocupados. No le podemos pedir a los compañeros que están desocupados que tengan lástima a los del astillero que está paralizado, pero cobra regularmente todos los meses el sueldo. Se acabó la etapa de la victimización. Se acabó la etapa de que nos tengan lástima. A mí nunca me gustó. Yo siempre preferí que en vez de tenerme lástima, me tengan miedo. Me gusta eso, escupir a la primera fila. Eso de que uno entra, ¿viste? Y es medio peligroso, eso debe ser a mí me gusta. Y el astillero también. Tenemos tres niveles de acuerdo en el astillero: a la trompada, a la puñalada y al pico. Esos son los niveles de consenso en el astillero federal. Entonces, todo esto es lo que tiene que reflotarse. Para eso, esto. Actualmente, ¿cómo sobrevive el astillero de Santiago? De rentas generales de la provincia de Buenos Aires. Se le asigna un presupuesto anual, siempre hay una discusión en el Ministerio de Trabajo, otra discusión en la legislatura, la saldamos a los piedrazos con la policía en la calle, y de ahí, de ese acuerdo, sale el presupuesto anual del astillero, que, según la característica principal de Macri, te firma cualquier cosa, total no la va a cumplir, subejecuta el presupuesto. Dice, bueno, ¿cuánto quieren estos negros de mierda que andan haciendo tanto quilombo? Quieren 600 millones de dólares por mes, pim pum, fírmeselo. Y después resulta que la partida se subejecuta. Cuando llega el momento de... Y entonces, hoy, ¿cuánto falta para terminar? ¿Un mes? Falta un mes para terminar el año y hay más del 30% del presupuesto sin ejecutar, con el astillero parado. Es una política general que aplican en educación, en seguridad y también en el astillero Río Santiago. Entonces, el astillero Río Santiago se ve obligado a cumplir por segunda vez con lo que fue su sagrada misión en la República Argentina. ¿Cuál es la sagrada misión del astillero? Crear la industria naval argentina. ¿Por qué? Porque ese es un modo argentino, dice. No, Cadena, ustedes no son argentinos, son de izquierda. Bueno, déjame, por favor, los celulares. Córtenla con los celulares. Es una falta de respeto para el que expone y para el que escucha el ruido de los celulares, la llamadita, la pantallita. Es una falta de respeto. No corresponde. Si quieren cargar, se van a poner. Entonces, ¿cuál es el modo de ser y de desarrollarse en la Argentina? Hay un modo de ser profundo de la Argentina que la clase política profesional ha olvidado, pero que nosotros, los trabajadores, los negros de mierda, no. Y ese modo de ser es profundamente argentino. Es fundador de una corriente latinoamericana industrializada. Perón, que como buen peronista, nosotros también, no pagaba derechos de autor, es el padre del Estado empresario. No. Antes de él fue Yrigoyen, antes de él fue Rosas, antes de él fue San Martín, antes de él fue Mariano Moreno. Entonces, ¿qué hace Mariano Moreno? En 1810, antes de que se cree la Argentina, ya había estado empresario en la Argentina. Pero eso es de izquierda. No, no, izquierda las pelotas. Carlos Marx nace en 1818. ¿Cómo me va a decir que es de izquierda? En todo caso, Marx lo copió Mariano Moreno. Con mayor éxito, se ve. ¿Por qué es posible copiar el pasado?
Nadie es tan bueno, ni siquiera Mariano Moreno, ni siquiera San Martín, que hace lo mismo en 1812, 1814, como para copiar el futuro. ¿Qué hizo? Fue el futuro, lo adivinó y se lo trajo de vuelta. Entonces, Carlos Marx es un continuador de Mariano Moreno y de José de San Martín. Cronológicamente es así. ¿Y qué hace Mariano Moreno? Se da cuenta que no hay burguesía nacional suficiente en la Argentina, que no la va a haber nunca, porque los burgueses son ingleses, portugueses, españoles, cualquier cosa, menos latinoamericanos, y dice, o hacemos empresas del Estado o no va a haber fabricación de nada importante en la República Argentina, en lo que iba a ser la República Argentina. Entonces crea una fábrica en Buenos Aires, una fábrica en Córdoba y una fábrica en Tucumán. ¿Y qué le da por fabricar a Mariano Moreno en su plan de operaciones? Pólvora, fusiles y armas. Oh, pero eso es muy militarista. Y sí, es de otro tono. Es de otro tono, es de otra época. Pero nosotros no tenemos ningún problema con los militares. Unidad básica es un término militar. Perón era milico. Y Goyen no era milico, era comisario y andaba ahí. Rosas, un traidor de clase, carita colorada, ojitos verdes, pelito medio colorado también. Hubiera sido un estanciero ejemplar de la sociedad rural argentina, toda la burguesía. Plantó bandera, vuelta de obligado, ley de aduana, En vez de vivir en Palermo, le gustaba andar a caballo, enlazar, sabía manejar el cuchillo. Bueno, pero mejor fue Dorrego. No, Dorrego no fue mejor, mejor fue Rosas. Dorrego y Rosas eran iguales de buenos los dos. La única diferencia es que el sistema dice que Dorrego era más bueno porque Dorrego era un boludo que se dejó matar. Mientras que Juan Manuel de Rosa era un vivo que los cagaba y les ganaba de mano y los mandaba a los otros. Entonces, nosotros tenemos que comprender la necesidad de la victoria. No da lo mismo perder que ganar. Eso de que la victoria no da derecho, boludece la cuarta pérdida. No, bajo perfil, humildad. ¿Qué cosa grande se hizo con bajo perfil y humildad? Ninguno. No, lo interesante de la filosofía es la pregunta. Hay que preguntarse. Todos los filósofos que son famosos es porque dieron respuesta, no porque preguntaron. Nadie se acuerda de lo que preguntaron. Murieron en la cátedra preguntando. Lo mataron a pregunta. Lo mataron a pregunta. Entonces, nosotros tenemos que ver nuestra propia historia desde otro ángulo. Nosotros tenemos que ver la historia desde otro ángulo y reivindicar lo que merece ser reivindicado y tener a la vista que cuando uno pelea por los indefensos, cuando uno pelea por los débiles, cuando uno pelea por los pobres, cuando uno pelea por los desocupados, la victoria no es algo para satisfacer nuestra vanidad. La victoria es un imperativo, diría Immanuel Kant, es un imperativo categórico, es un imperativo moral. Cuando uno pelea por los pobres y por los indefensos, está obligado a ganar. Moral a la victoria es que merece respeto y se lo ganó en buena ley, porque el astillero supo luchar por sí mismo, por su propio trabajo, en defensa de la fuente de trabajo, pero también supo luchar por el patrimonio nacional que significa el astillero. Y el patrimonio nacional no es de los que trabajan en el astillero, es de todo el pueblo argentino. Ferrocarriles no es de los ferroviarios, es de todo el pueblo argentino.
YPF no es de los YPFanos, es de todo el pueblo argentino. El astillero Río Santiago no es de los que tienen la suerte de trabajar en él. Es de todo el pueblo argentino. Nosotros, como luchadores del astillero, luchamos por nuestro salario, sí, luchamos por nuestra fuente de trabajo, sí, pero nuestra mayor dignidad es luchar por el patrimonio social del pueblo argentino. Y esta definición de patrimonio social para nosotros son las empresas del Estado, el Estado empresario. Las cooperativas son propiedad privada extendida. Para nosotros, la mayor socialización de un medio de producción es un medio estatal. Estatal nacional es la máxima socialización posible. Estatal provincial está en un segundo nivel. Estatal municipal está en un tercer nivel. Nosotros no creemos que el afán de lucro sea el centro de nuestra actividad. Nosotros fuimos formados doctrinariamente en el desarrollo de proveedores, porque éramos un gigante, éramos un puma que cazaba guanacos y no podía entretenerse con lauchas. Tenía que ceder a la pequeña y mediana empresa, tenía que ceder a los gatos, gatos buenos, no como Macri. Tenía que cederle a los gatos la cacería de lauchas, que es el navalpartismo. Y así desarrollamos toda la industria navalpartista argentina. Nosotros y todos estos también. Porque cuando nosotros le decíamos, si le interesa fabricar válvulas, tenemos laburo para usted, después le decíamos, mire que Sanín, Astarza, todos estos están en la misma que nosotros. Provea para el astillero Río Santiago, nosotros le vamos a hacer un certificado de buena provisión, si corresponde, y con ese certificado, con esa nota de presentación, usted se recorre toda la industria naval argentina y todos los demás van a necesitar válvulas también. ¿Se entiende? Entonces esa tarea no tiene el lucro como centro, tiene el trabajo, tiene la integración nacional como centro. Y en esa tarea el dinero no es lo central, el dinero es un insumo más. Cuando un trabajador del Estado hace un presupuesto, dice necesito tanto de gases industriales, necesito tanto de acero, necesito tanto de mano de obra, necesito tanto de dinero. Lo mete como un renglón más en su presupuesto industrial, porque el centro, dedicándose a nosotros, es el trabajo y no el lucro. No somos empresarios capitalistas, ni lo queremos ser. Ni lo queremos ser. Porque los capitalistas son los que trajeron al país a esta desastrosa situación actual. Y nosotros, que somos quitados de sur, lo que esto que el otro, en realidad somos más argentinos que ellos. Porque en Social 21 y en todo el peronismo, cuando se abre el peronismo y deja de ser egoísta, no le importa si es peronista, si es radical por la liberación, si es de la izquierda nacional, si es nacionalista popular, todos unidos triunfaremos, es nuestra mayor definición ideológica. Y así vivimos en manada. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Bueno, se expresa esto en que el 40% del trabajo es del astillero y el 60% del trabajo es de los navalpartistas. El 100% es el barco. Pero nosotros somos la industria terminal. Somos como la industria automotriz. ¿Cuánto de cada automóvil se fabrica dentro de la automotriz? Muy poco, muy poco. La enorme mayoría se fabrica en talleres de pequeñas y medianas empresas. Es como si el automóvil fuera un rejuntado de lauchas que traen los gatos, ya medio digeridas, y la amontonan ahí, hacen un autito, y nosotros hacemos lo mismo. Vienen un montón de pequeñas y medianas empresas a abastecernos con su producción nacional de los insumos y los bienes que necesitamos, y nosotros somos los encargados de hacer el casco y armar el conjunto. Pero el mayor valor agregado está fuera. El 60% del barco no se hace en los astilleros, se hace afuera de los astilleros.
por eso es reactivador de industrias. ¿Cuál es la proporción? Acá está. La construcción, que es la madre de todas las fuentes de trabajo, es la que es más mano de obra intensiva, que es la que más trabajo da, está entre un 45 y un 55% de mano de obra, mientras que la industria naval da 40% de mano de obra. El 40% del presupuesto es trabajo, es mano de obra. El 60% son insumos. Entonces, no somos la industria de la construcción, no somos tan mano de obra intensivo como la construcción, pero lo seguimos corta distancia. No voy a decir que le tiramos el aliento a la nuca porque es un matrimonio igualitario. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual somos 3.000 trabajadores. ¿Cuál es nuestro techo rápidamente alcanzable? 9.000 trabajadores. Si nosotros tenemos 9.000 trabajadores y nacionalizamos, lo tengo por esto. Lo estoy entrenando. Medio quinito menos de lo de vuelta. Los 9.000 trabajadores, si el 40% está en el astillero y el 60% está afuera, entonces si nacionalizamos todo va a haber 13.500 trabajadores afuera, naval partista, cuando tengamos 9.000 en el astillero Río Santiago. Y la misma proporción se va a mantener. Si habremos de Alianza, Corrientes, Mestrina, principalmente Astarza, Sanín, la misma proporción la van a tener los otros astilleros. ¿Se va entendiendo la tarea fundacional del astillero Río Santiago? ¿Cómo cuando está solo en la Argentina se tiene que hacer todo y a medida que desarrolla proveedores se vuelve cada vez más eficiente, porque los gatos son mucho más vivos para cazar laucha que los pumas? Para comer un puma necesita una carretilla de laucha, le sobra músculo, le sobra garra, le sobra dientes, le sobra de todo. Ahora, si tiene una cantidad de gatitos que lo abastecen, el puma se dedica a lo suyo, que son los guanacos, y los gatos los suyos son las lauchas. Después que logra este desarrollo de proveedores, dice, mire, si usted quisiera invertir y poner un astillero en la Argentina, hay una cantidad de proveedores que le solucionan prácticamente la mitad del problema, si no más. Entonces, el naval partista ya desarrollado, rápidamente el tipo se tira. Dice, ¿cuánto hay para mí? ¿No? Porque, ¿qué es el capital? Dijo el Tano. ¿Cómo se dice en Avellaneda capitalismo? Látigo y chequeras. No entienden de principios, de trabajo, de... No, látigo y chequera. Entonces, el lema de Avellaneda es aplicable a los empresarios capitalistas que quieren invertir. Nosotros, el astillero de Santiago, ya hizo todo el desarrollo de proveedores, que están subutilizados. Si usted abre un astillero, le van a vender lo mismo que nos están vendiendo nosotros. Es más, nosotros le vamos a ceder parte de nuestra cartera de trabajo para que usted tenga trabajo con el cual arrancar y después valerse por sí mismo. Eso ya lo hizo el astillero. Entonces, algunos derrotistas que están diciendo que no se puede, que la correlación de fuerzas no da, Cadel, vos sos un optimista ultranza, que yo digo, bueno, trataré de no abusar de mi juventud. Pero la correlación de fuerzas se la pierden en la zanja de los jefes. Porque cuando todo el mundo caía privatizado, el astillero aguantaba. Cuando todo el mundo no tenía laburo, el astillero conseguía laburo. Cuando nos rajaron del territorio nacional, nos conseguimos un alemán con guita que puso la tarasca y le hicimos 5 buques para el hermano. Cuando no nos metían adentro del territorio nacional y nos daban buques para Argentina, nos conseguimos los venezolanos que pusieron la tarasca y tenemos 2 buques a flote. Y queremos más, y vamos por más. Va por todo, está
viejo, pero parece de la Cámpora. ¿Cómo hacemos para ir por todo en la precaria situación actual? Lo primero es ponerse a trabajar. ¿Y cómo se pone uno a trabajar? Bueno, una patada en el orto siempre te saca para adelante. Esa es la parte diplomática del asunto, de que no podemos poner pesado. Entonces, tenemos dos buques en el astillero, para terminar. Hay dos buques en el astillero de Niterói, que son gemelos de esto, enfrente del río de Janeiro. Yo veo acá por la escala, veo que me han seguido con la cabana y todo eso. Pasan al puente, cruzan a Niterói, se alquilan un Mustang, un Corvette, un coche americano, cruzan y van a Niterói y preguntan y van a ver dos buques a flote, más crudos, más verdes, menos terminados que los del astillero. La Marcelo consiguió de Tierra del Fuego presupuesto para traer los buques. $2.500 la hora cobra el transportador. Bueno, con $600.000, $1.000.000 y pico, nos traemos los dos. ¿Y qué hacemos con eso? Si nosotros vamos a estar ocupados con los dos que ya tenemos en el astillero, tenemos que terminar eso. Esos los hacemos con talleres navales de YPF. Pero en talleres navales de YPF hacen reparaciones, ¿no? Tienen un montón de negros que laburan en la destilería. Y un petrolero usa las mismas válvulas que la destilería, usa las mismas bombas que la destilería, usa los mismos manifoles que la destilería, usa las mismas medidas de seguridad que la destilería. Es como un tanque de petróleo, un tanque de producto que flota. ¿Qué cosa es un petrolero? Una proa que abre el agua, una popa que empuja y en el medio tanque petrolero. ¿Qué cosa es un granelero? Una proa que abre el agua, una popa que empuja y en el medio, silos. ¿Qué cosa es un pesquero? Una proa que abre el agua, una popa que empuja y en el medio, una heladera para conservar el pescado. No hay que complicar la tarea. Ahora nadie cree que soy ingeniero. ¿Qué va a ser ingeniero? Entonces, los dos de Niterói podemos hacer uno en la costa de Berisso del puerto de La Plata con una pequeña instrucción de parte del astillero Río Santiago, reteniendo la responsabilidad del astillero de la dirección de obra, reteniendo la responsabilidad del astillero de la garantía de calidad y reteniendo la tarea de formación de personal en manos del astillero. El esfuerzo de trabajo se lo podemos dar a la pequeña y mediana empresa por nuestra conducción industrial. Y el otro lo traemos a Avellaneda y en el astillero Sanín, que hoy es una empresa recuperada, podemos atracarlo al muelle y hacer exactamente lo mismo que acabo de decir en Berisso, hacerlo en Avellaneda. Si nosotros hacemos eso, dice Maduro que nos da dos buques nuevos más para el astillero, que son exactamente iguales a los dos que ya tenemos, a los dos de Niterói, y serían dos más. Con eso completan los seis producteros que necesitan, desesperadamente para poder salir, cruzar por el canal de Panamá, navegar por el Pacífico y llegar al mercado del petróleo del sudeste asiático. Japón, Corea, Taiwán, Tailandia, todo lo que es Indochina, todo eso se abastece de petróleo en el mercado de Singapur, porque tiene una relación conflictiva con Estados Unidos, ya se dieron cuenta. Cuando hicimos las cuentas, allá por el 2006-2007, el 17% del consumo de petróleo norteamericano provenía de Venezuela. El 60% de las exportaciones venezolanas iban a Estados Unidos. Entonces era una pareja que se quería divorciar lo antes posible, pero no tenía con qué. Bueno, Estados Unidos lo solucionó a su manera, dedicando la guerra a Libia, a Siria, todo. A Irak empezó a chupar petróleo a lo loco, a robar, como es su costumbre. Y Venezuela a resistir en condiciones muy malas. ¿Cómo está resistiendo Venezuela ahora? Bueno, está haciendo topón, topón. ¿Cómo? Topón Topov, que es
tope lleno, tope vacío. Entonces vienen los buques vacíos y los llena en la puerta de la laguna de Maracaibo. Sale el carguero venezolano. Si el carguero venezolano tuviera que llegar hasta el cliente, tardaría tanto, de hecho agarrarían petróleo los pozos y se inundaría Venezuela de petróleo. Como tienen una flota muy chica, ¿qué hacen? Salen, transbordan a otro buque, topón topón, y vuelve, carga y transborda otro buque, vuelve, carga y transborda otro buque. Y estaría haciendo el trayecto corto cuando en realidad viene a hacer el trayecto largo. ¿Con qué contaban para hacer el trayecto largo? Con los buques que el astillero no le entregó, con los buques que el Niterói no le entregó y con los dos buques que no saben a quién dárselo porque nadie le entrega. Me ven los colmillos como me crecen. El puma olfatea mi voz. Vamos a trabajar para Venezuela. Entonces, ¿qué hace Macri cuando paraliza al astillero? Cumple con su palabra. Cuando promete cosas buenas nunca cumple, cuando promete malas las cumple todas. Dijo que lo iba a dinamitar, la vida dijo, lo dinamito, y lo dinamitó, lo paralizó 4 años. Ahora eso jode a Venezuela, hasta cierto punto. Venezuela es y sigue siendo la primera reserva de petróleo del mundo. Más que Arabia Saudita, más que Kuwait, más que Irak, más que Irán, más que todos los productores de petróleo, la principal reserva de petróleo del mundo es Venezuela. PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, es la cuarta petrolera del mundo. ¿Qué le puede joder a la primera reserva mundial de petróleo y a la cuarta petrolera del mundo dos barquitos más o barquitos menos? No mueven las perímetros. Ahora, el astillero lo mató. Para joder a Venezuela, lo recagó como de arriba un puente al astillero. Porque nosotros tenemos 78 barcos fabricados y el 79 y 80 están parados. Tanto es el abandono que se le cayó una grúa de 35 mil kilos al agua. Tan relajada está la disciplina que se le fue al agua una grúa de 35 mil kilos de fierro, de peso propio. Y no han hecho el más mínimo intento por sacarla. Le han puesto una bollita ahí como si hubiera algún problema, alguno que pasa con un bote y no te choque la grúa. Está metida 12 metros abajo del agua. Es un quilombo. Hace un año y pico que está ahí y nadie mueve un dedo para sacar la grúa. Yo entendería que intenten y fracasen. Lo que no entiendo es que no encanen. No sé cómo se dice en coreano, pero acá en la Argentina se dice hombre sin coraje, no ves a mujer bonita. Para ser diplomático. Entonces, esa es la posibilidad, el plan de contingencia es continuar con eso. Y hay 14 buques más. Tanto ha corrido la hora, que no solamente Quilmes, sino que también nos llaman de Venezuela. Dice, ¿ustedes van a retirar el astillero? ¿Y qué duda le cabe? ¿Desde dónde está llamando usted? Entonces, el vicepresidente de PDVSA dice que está más que interesado en el tema y sus asesores dicen que hay 14 buques más, esas son las necesidades de PDVSA. Por lo tanto, reactivando los dos que están en el astillero, trayéndonos los dos de Niterói, tenemos acceso a dos buques nuevos más y tendríamos un potencial de 14 buques más. Pero transporte por agua con reserva de cargas dice que hay 7 mil millones de dólares por año que la Argentina paga en concepto de fletes y no debería. Porque 3.500 millones de esos 7 mil tendría que hacerlo posible. Eso es lo que estamos perdiendo, eso es lo que estamos perdiendo. La importación más importante de la Argentina en este momento, ¿cuáles son? Fletes, importamos un servicio. Importar un servicio es como importar aire. Se hace el servicio y hay que volver a empezar, volver a importar y volver a importar y volver a importar. Si vos haces el esfuerzo de tener tu flota mercante y
hiciste el esfuerzo, pero después la flota se autoabastece, factura y vive por sí misma. Bueno, eso es lo que no se está haciendo. ¿Quién desreguló todo eso? Menem lo hizo. Menem lo hizo. Entonces, 3.500 millones de dólares por año en fletes es lo que tendríamos que hacer. ¿Y para eso qué hace falta? 118 graneleros, 39 petroleros y 14 portacontenedores. Por eso el Plan Naval Argentino tiene 35 años de duración. Porque podemos hacer los buques para que duren 35 años y cuando el último de la serie se está entregando, el primero ya está viejo, lo sacamos de servicio y lo volvemos a fabricar. Más moderno, más eficiente. Esto no es que vamos a estar congelados con el mismo modelo, va a ir evolucionando todos los años, va a haber mejoras, como son los autos. Todos los años va a haber mejoras, pero es un plan a 35 años para toda la industria naval argentina. Eso es mucho más que lo que el astillero puede hacer. Eso es mucho más que lo que el astillero puede hacer. Por lo tanto, necesitamos a todos los otros. Y por eso el astillero, por esta conciencia política, por esta inteligencia, se ha vuelto esperanza. Y la semana que viene con Marcelo estamos recibiendo en el Club Astillero Río Santiago, que preside, a la pequeña y mediana empresa de Tandanor, ¡vamos! De la Ribera. Algunos de los cuales deben haber votado a Macri porque creían en sus propias fuerzas, más allá del contexto. No importa, no vamos a hacer los boludos, como que no sabemos nada. Hay que barajar y dar de nuevo y empezar otra vez desde el principio. Pero nuestra tarea es mucho más fácil que la de nuestros mayores. Porque los errores que cometieron nuestros mayores cuando fundaron la Industria Naval Argentina los tenemos a la vista, son antecedentes y no vamos a tropezar otra vez con la misma piedra. Es más fácil ahora que en el año 48. Entonces, lo que dicen que la correlación de fuerza no les da, yo les digo, la correlación de fuerza nunca le dio, se la fabricó. La correlación de fuerza no le daba al astillero, no nos daba a nosotros ni para empezar, hasta que creamos el Consejo de Fábrica. Y empezamos a trabajar y empezamos a producir conocimiento, relaciones políticas, etc. Y hoy, le digo que acorde le guste a Pedro, estamos en carrera y parece que punteando. Y parece que punteando. Entonces, 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores son la necesidad argentina para transportar la mitad de lo que entra y sale del país. Es... sí, por favor. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos laburado al oeste. Yo he sido jefe de material ferroviario, jefe de componentes nucleares, jefe de equipos especiales, jefe de muchas cosas. Pero no nací jefe, empecé de peón. Éramos la peonada de Perón que entró en el 74. Y como Iván y los compañeros te van haciendo. Pero lo hicieron ingeniero, no. La ingeniería les explica. Ahora, las cosas que aprendía de toda la vieja guardia del astillero, como era muy dedicado, muy esforzado en el laburo, entonces todo el mundo me quería enseñar. Y yo aprovechaba y aprendía, era una esponja, absorbía. Era el Bob Esponja de la década de 70. Entonces, ¿cuánto hicimos nosotros? 4.400 bobes, 2.200 lo hice yo, 2.200 lo hicieron otros ingenieros. 1.236 corazones de cruce, que son los donde golpea, es un acero Hafier de alto manganeso donde la máquina golpea. 100 locomotoras, 500.000 de caballos de fuerza en el banco de pruebas, estatores y turbinas para la Siletá, Piedra del Agar y otras centrales, 78 buques más dos que están pendientes, que están ahí atragantados. Macri lo hizo, una vez por dentro. Hicimos el ala Santísima Trinidad y el cabo San Antonio, con las cuales se recuperan Malvinas en el 82. Con los cuales se recuperan Malvinas en el 82. El ser fabricantes de buques militares, según especificaciones de la NATO, North Atlantic Trade
Organization. Nos coloca en el máximo nivel del mundo en la construcción de buques. El ser fabricante, si cayó la zona Sucuri, que tiene su vertiente interna, después hable con Marcelo, que es compañero, que se llama Juan Osurru, sí. Dentro del anillo de la mente. Y esos son de la UNCI, de buscarse. El ser fabricante de buques de guerra con la mayor exigencia mundial nos califica como pocos astilleros en el mundo subdesarrollado. El ser fabricante de componentes para centrales atómicas nos califica como muy pocos artilleros en el mundo subdesarrollado. Lo tercero y complicado que hay en el mundo son los cohetes de la NASA, pero ahora cuando sumamos con Marcelo, próximamente... Hay que tener un poco de paciencia. Entonces, todo este tipo de construcciones hablan de una excelente calidad de nuestra mano de obra, que calificada en buques militares después nos sirve para hacer grúas, maquinaria cubierta, tapas escotillas, pescantes de bote, campanas de buzo, atender plataformas jack-up, que son esas que se levantan sobre las patas. Entonces estamos más que calificados para un montón de tareas. La universidad naval son los buques de la NATO, la universidad mecánica son los componentes para las centrales atómicas. Bueno, nos falta la parte aérea, pero no desesperamos, hay muy tiempito. Como jóvenes podemos esperar. Va a llegar el momento que vamos a hacer cohetes y cosas complicadas. ¿Qué reflexión merece esto? Bueno, la decisión de armar el astillero Río Santiago es una respuesta geopolítica argentina al imperialismo de Argentina. De la misma forma que la YPF de Yrigoyen y Mosconi fue una respuesta argentina al imperialismo inglés y holandés de la ayer y la otras, y la ESO. De la misma forma que la vuelta de obligado y la ley de aduana fue una respuesta argentina nacionalista al imperialismo inglés y norteamericano y francés, que pretendía reemplazar al anterior imperialismo de los españoles. De la misma forma que el ejército de los Andes, cuando San Martín se hace nombrar gobernador de Cuyo, le dicen, cuidado que Pueyrredón, el director de Buenos Aires, le va a meter un carpetazo. Dice, el que me mete un carpetazo, el ensalto con el sábado. Eran otros tiempos de la Argentina, no había miedo al carpetazo, había más puro limpio y más coraje. Entonces, con la caja de la gobernación de Cuyo, San Martín se hace el ejército de los Andes. Y el Estado empresario nace en 1810 con el plan de operaciones. Por lo tanto, el Estado empresario, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa como proveedora, es un modo de desarrollo argentino que nos quisieron hacer perder. Y nosotros vamos a recuperar. Pasaba en la Segunda Guerra Mundial, año 44. La Secretaría de Estado le habla al Parlamento norteamericano y le dice, señores, la guerra ha sido un excelente negocio para Estados Unidos. Mientras Rusia perdió 20 millones de personas, la China otro tanto, entre 7 y 10 millones de personas, Inglaterra, de Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos perdió apenas 470.000 combatientes. Y en ese interín, en la producción de material bélico, incorporó a su población económicamente activa las mujeres. Pero no solamente aumentó el poder de trabajo, sino que aumentó el 25% los sueldos promedio de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, la guerra es un excelente negocio que se va a terminar. Y lo que tienen que hacer ustedes, lo que tiene que hacer Estados Unidos, es no permitir el desarrollo de los mercados internos de los otros países, de manera que
los que ahora nos compran armamentos, mañana nos compren calefones, heladeras. Tienen dos generales a cargo, el General Motors y el General Electric. Son los dos generales a cargo de la tarea. Entonces salen a obstaculizar todos los mercados internos posteriores a la guerra, porque en el 44 ya se veía que se iban a acabar. Contra esto, Perón se para de mano. Cuando se para de mano, le dicen, no, por ahí no es pibe, le dicen Farrell y Ramírez. A ver si la cortamos con la Secretaría de Desarrollo Social, de hablar con los negros, los votos. Dice, bueno, no importa, voy por la vía de los votos. ¿Qué es por la vía de los votos? Las pelotas, los meten presos. Cuando los meten presos, sale el pueblo el 17 de octubre del 45 y el 24 de febrero del 46, por los votos, Perón gana y es presidente de la República. En el 50 crean ahí dos o tres radioactivos por ahí, las que la Comisión Nacional de Energía Atómica, la madre de la energía nuclear en Argentina. En el 49 reforma la Constitución y es el pelota a la Corte Suprema porque recordaba a Perón, cuando era golpista, recordaba a Perón que en la década del 30 el gobierno golpista se legitimó con la Corte Suprema de Justicia. Entonces dijo, bueno, primero vamos a hacer la constitución nueva, pero primero dunga dunga con la Corte Suprema de Justicia. Y así siguiendo. Entonces, repite el modo de ser, el modo de construir argentino. No está repitiendo a Mariano Moreno, no está repitiendo a San Martín, no está repitiendo a Rosas, no está repitiendo a Irigoyen. Entonces, es más que izquierda, derecha, es más que tal partido político, tal otro. Es la causa nacional. Es la causa nacional. Es la causa de los pobres. Estamos obligados a la victoria. Entonces, en ese contexto, por no haber abandonado jamás, en todos los años de lucha, que yo llevo 30 en la tijera, siempre tiene oxígeno. Siempre puede un poco más. No por sí mismo, no por el provecho personal, no por el provecho de clase, sino por patriotismo, por compromiso con la patria argentina y con su pueblo trabajador. Si somos favorecidos con la conducción del artillero, cualquiera sea la creencia, vamos a seguir igual. A veces las discusiones se vuelven más profundas
que no meramente político, que no meramente industrial. Nuestra política es una forma de ganarnos el pan, es un orden social para que podamos vivir todos, para que podamos estudiar todos, para que podamos tener todos salud, para que podamos ser felices, pero no es la felicidad. Necesitamos algo más, necesitamos grados de libertad que la mera comodidad no nos puede dar. Necesitamos el arte, necesitamos la profundidad filosófica de las letras de tango, necesitamos el folclore, necesitamos todo eso para ser verdaderamente argentinos, verdaderamente libres. Porque la identidad argentina es algo superador. Cortázar nació en Bélgica, hizo una pasada breve por la Argentina, vivió la mayoría de sus años en París y nunca dejó de ser argentino. Gardel y Lepera era de Santos, Brasil, era brasileño y a nadie le importa, todo lo tomamos por argentino. La comparsita de Matos Rodríguez, un uruguayo. Esos son problemas de Francia, son problemas de Uruguay, no son problemas de la Argentina. Nosotros nacemos en cualquier lugar, nos importa tres carajos, la identidad argentina, eso es metafísica la identidad argentina. Brown era irlandés, nació en Irlanda. Bouchard, francés. Y por eso son menos argentinos. Ser argentino es una decisión, compañero. Es una decisión. ¿Cuál es la deuda de la argentinidad? ¿Cuál es la deuda de la argentinidad? La filosofía. Y nosotros vamos por la fuente de trabajo, por la industria nacional, vamos por la libertad que nos la va a dar el arte y vamos por una filosofía que nos dé un sentido trascendente de la vida y del mundo. No somos. Somos más seres humanos que trabajadores. Y en ese sentido el daño que nos hace el imperio es profundo. Porque mientras no tenemos una mejor identidad, los argentinos, cuando nos preguntan, ¿y usted qué es? ¿Con qué contestamos? Con el trabajo. Yo soy enfermera, yo soy chofer, yo soy mecánico, yo soy tornero, yo soy plomero, yo soy albañil. Contestamos con el trabajo. Cuando nos desocupan, nos quitan el ser. El desocupado no sabe qué contestar. Le da vergüenza. Se siente humillado. Por eso Menem hizo mierda el Estado empresario y Macri vino a hacer mierda la pequeña y mediana empresa, porque son los dos virreyes norteamericanos. Le tomo el buque. Bueno. Buenas noches. Entonces, cualquiera sea nuestra creencia, cualquiera sea nuestra filosofía, cualquiera sea nuestra religión, cualquiera sea nuestro pensamiento, creamos que hay algo después de la muerte, o no. Vamos a vivir estos últimos años con una determinación tan fuerte, con una solidaridad como la que mantuvimos durante toda nuestra vida. ¡Vamos, Daniel! Que habla de todas y cada una de nuestras muertes. Si es que no hay nada después de la muerte, la más terrible y la más atroz de las injusticias. Muchas gracias por... ¡Gracias!
ciudad ganadora, ¿no? Tenemos el honor de que por primera vez en la historia tenemos una intendenta electa mujer. Tan estigmatizada nuestra querida Cristina, que tanto lucha por nosotros, esa humildad que tuvo de correrse para hoy tener la gran victoria, que escuchaba el compañero que dijo que el hambre del otro nos representa en la humildad, en la generosidad y en la victoria. Cristina se corrió para hoy que hoy tengamos esta gran victoria, ¿no? Vecinas, vecinos de Quilmes, que no venimos de una organización política, somos gente común, que no estamos organizados en ninguna actividad activa en la política, bueno, agarramos y nos juntamos todos en diferentes barrios de Quilmes. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a hacer actividades, me quedó resonando lo que decía el compañero con respecto a la fábrica, ¿no? Que el compañero que como que viven en una nube, ¿no? Bueno, eso, atraer a esa persona, a esa ama de casa, a esa persona que está comprando el almacén, en la verdulería, en el mercado, en la parada de colectivo, en un puesto de diario. Bueno, a todos esos vecinos y esas vecinas los trajimos, se sumaron un montón de cada barrio y bueno, ampliando, ¿no? Para el 2021 tenemos que tener el Consejo Deliberante de Quilmes lleno de gente de Quilmes, ¿no? Y que apueste al proyecto nacional y popular. Así que bueno, nada, agradecerles esta participación, a usted que vino a dar gran charla, porque la verdad que soy un mosquito al lado suyo. Así que bueno, buenas noches y gracias por estar aquí. Quiero agradecer a vos que has trabajado muchísimo por esto y mucho que estábamos en el tema de la interna, de la elección y metidos en la campaña, nos empezó a hablar Ramiro de todo esto y hoy la verdad que me doy cuenta de la importancia de lo que nos planteaba, ¿no? Pero tuvimos que venir, ¿no? Y así que bueno, quiero un aplauso para vos. Conductora del trabajo propio, pero también de todas las tareas que se vayan haciendo acá. Por lo tanto, el área de ingeniería va a ser un poquito más grande que la que el propio astillero necesita. Si el astillero tiene que garantizar la calidad en todos estos que están arrancando en la tarea después de años de estar paralizado, sin conocer muy bien el oficio, va a tener que sobredimensionar su área de garantía de calidad.
y si el artillero necesita proveer de mano de obra especializada a todos estos y a los que hagan falta, va a tener que sobredimensionar su escuela técnica, su capacitación de personal, su escuela de especialidades. Esas tres áreas van a crecer más que todo el resto del astillero, que también va a crecer. El astillero va a crecer de 3.000 a 9.000 hombres, pero va a tener más ingenieros, más control de calidad y más formadores de oficio que lo que necesita para sí mismo, porque tiene que abastecer a los de afuera. ¿Más o menos? En el próximo periodo de presidencia se va a empezar a ver. Esto se va a ver inmediatamente. Sí, nosotros no tenemos mucha paciencia. Sí, por favor. Ángel, ahí quedó un renglón que no explicaste y que Martín... Este de acá. Explicó en la radio el otro día y me pareció brillante. Me gustaría que lo desarrolle. Bueno, en este mundo, contado con líquido, dólar blue, tasas de interés, precio del dólar, etcétera, etcétera, es una deformación a la cual nosotros miramos por la tele, nos llenan de tonterías todo el día y nos distraen. La nuestra es otra, la nuestra es el trabajo. Entonces, en el caso particular del trabajo nuestro, nuestra chatarra, los sobrantes de chapa, los recortes, cuando uno usa el soplete, que cae un pedazo, todo eso, es una chatarra de alta calidad, de muy bajo carbono, lo cual no hace necesario quemar ese carbono, de muy bajo azufre y de muy bajo fósforo, que son dos contaminantes. Entonces eso vale aproximadamente 10 centavos el kilo, que es un muy buen precio para la chatarra. Si con esa chatarra lo toma una acería, Altos Hornos Apla, Somisa, acería Bragado, algún otro, y hace laminados en caliente con esos perfiles, alambrón de construcción, chapas, pasa a valer un dólar el kilo. Si ese dólar el kilo lo agarra Marcelo, que es calderero, y hace con eso una pieza del barco, pasa a valer 3 dólares el kilo. Si en vez de agarrarlo y hacer laminado en caliente y calderería, lo agarra una empresa de fundición de Lanús Oeste, la pieza que va a hacer va a valer 5 dólares el kilo. Si además de hacer la pieza fundida, también la forja con un martinete, le dan unos golpes, alinean la fibra, va a valer 7 dólares el kilo. Si además de eso, la agarra un tornero, un fresador, un alisador, y la mecaniza, le saca virutas, un diámetro, hace una rosca, va a valer entre 9 y 12 dólares el kilo. Si esa pieza además es una pieza de motor que debe ser montada con cuidado, tratada con delicadeza, puede llegar a valer entre 18 y 28 dólares el kilo. Pero si en cualquiera de estos puntos usted analiza la composición química, va a ser exactamente la misma que la chatarra de 10 centavos de la cual partió. Y eso no hay un solo centavo de especulación. Eso es todo trabajo, eso es todo herramienta, eso es toda energía, eso son miles y miles de puestos de trabajo. Esto es lo que supo hacer la Argentina y por eso la Argentina tiene un destino de grandeza. No porque sea egoísta, la Argentina es generosa. Lo que más odian los europeos, los japoneses, los coreanos, los europeos, los japoneses, los norteamericanos, lo que odian es la generosidad argentina. San Martín liberó Argentina, Chile y Perú, no se quedó con ninguno de los tres países. Yrigoyen lo manda a Mosconi no a poner sucursales de YPF en Uruguay. Le va a decir que haga su propia petrolera. Lo manda a México a que haga su propia petrolera, que es Pemex, ANCAP, la de Uruguay, Pemex, la de México. Lo manda a Brasil a que haga su propia petrolera, que es Petrobras. Lo manda a Bolivia a que haga su propia petrolera, que es YPFB, YPFB, como dicen los bolistas, y yacimientos petroleros tropicales bolivianos. Lo mismo hacen todos los demás. Evita no se consideró dueña de ninguna parte de España por llenarla de alimentos cuando había una hambruna. Tampoco el Che Guevara reclamó nada de Cuba, nada de Angola y nada de la Bolivia, por favor.
lo que el imperio teme no es su egoísmo, es su generosidad. Y le importa tres carajos al argentino si es de izquierda, si es nacionalista, si es radical, si es peronista. Porque la identidad argentina prevalece sobre su preferencia política partidaria. Y si es generosidad, es peronismo. Entonces esto es todo trabajo. Y de estas cuentas no habla nadie. No sale en la tele, no paga anuncios en la radio, no lo publican los diarios, no está en las redes. O lo ponemos nosotros o nunca va a estar. Y esta es la Argentina verdaderamente del trabajo, donde el dinero es un insumo más, no el centro, no el lujo. Y acá no hay egoísmo, no hay especulación, no hay enfoque. Es todo transpiración, es todo tarea. Por eso vamos a la pública. Pero ustedes son roñosos, yo me ven bastante roñosos. Ustedes son roñosos y les encanta la mugre, son unos negros de mierda. Querido mío, tiene la familia con la mugre. Las chispas, el humo, el estruendo de los talleres, el humo de los electrodos, el fuego de los sopletes, son la vida para mí. Hablar a los gritos es una alegría. Es una alegría. ¿Por qué? Porque en la fábrica hablamos los gritos, hay un quilombo barro, si no hablan los gritos no te oye nadie. Con eso criamos la familia, con eso educamos los hijos, con eso hicimos la casita. Con esto, no con el dólar blue, no con el contado con liqui, no con la tasa de interés. Por eso somos lo que somos y no vamos a cambiar. ¿Cómo es la actual relación con Isidro? Excelente. Nos sorprendimos porque su equipo técnico, yo siempre uso, bueno, yo soy ingeniero y cosas peores. También. Si el otro me contesta, yo soy economista, pero cosas peores, bueno. Para mí son todos pendejos, porque tienen 40 y pico, 50 años, son chiquitos. Pero eso de tener capacidad de reírse de sí mismo es un indicador de inteligencia. Sí, una pregunta, ahí tenemos precios unitarios crecientes en la medida que tenemos mano de obra o procesos industriales. La Argentina, en costo por tonelada, digamos así, de buque, ¿somos competitivos? Sí, somos competitivos al 40% de subsidio. Porque hay cuentas que son falsas y como la gente no entiende, las sorprenden en su buena fe. Por ejemplo, es, Cadeli, ¿ustedes no pueden fabricar Jackin? No. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no podemos? Pero y si los japoneses fabrican Yatintani, pero tienen la acería a 40 kilómetros del astillero, y nosotros nos fabricamos acero naval en la Argentina. Para él son 40 kilómetros desde la producción del acero hasta el astillero que lo usa. Para mí son 20.000. Entonces, él puede comprar en cantidades discretas, porque le mandan el camioncito por el consumo de la semana, pero yo tengo que comprar el lote económico, tengo que comprar todo el acero en saque. Entonces hay un costo financiero del 8% anual sobre 10.600 toneladas de acero. Entonces son 10.600.000 dólares al 8% antes de hacer el barco, yo estoy 8% abajo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es lo mismo que hizo que lo votaran a Macri. ¿Qué hace que voten a Macri? La autosuficiencia del inocente, del ingenuo, no vamos a decir pelotudo porque los pelotudos se enojan, vamos a decir los pelotudos, que lo votan a Macri porque se creen que son autosuficientes. No, yo trabajé toda la vida, ¿qué me van a venir a decir a mí esto? Que se la roban, esto que lo otro. Una cantidad de mentiras impresionantes que no duran 5 minutos. Entonces, el que es autosuficiente
el que se siente seguro de sí mismo depende del medio en el cual se realiza. Diría la compañera peronista. No se realiza el hombre en una comunidad que no se realiza. Nadie puede ser feliz y millonario rodeado de una vida miserable. Y no puede haber un astillero que trabaje just in time si no tiene cerca en el territorio la provisión de acero. No puede haber pequeña y mediana empresa sin un marco regulatorio y un mercado interno cautivo que le permita trabajar. No puede haber Estado empresario si, como decía Marcelo, nos expulsan del territorio nacional. ¿Nos conseguimos un cliente alemán? Sí. ¿Nos conseguimos financiamiento externo? Sí. Ahora, ¿en qué contexto? De desesperación. Nunca falta un inocente dentro de las divisas que dice, joder, y vos que sos medio bocho, qué sé yo. ¿Por qué no seguimos con el alemán? Porque los buques del alemán eran buques que a Alemania no le interesa. Los buques del alemán eran de 18 millones de dólares, cuando los buques para Venezuela eran de 56 millones de dólares. ¿Y por qué no le vendemos los buques de Venezuela al alemán? Porque si los buques son de 56 millones de dólares, Alemania no los encarga a la Argentina, lo hacen Alemania. La que puede hacer buques caros y modernos acá es Latinoamérica. Entonces el destino nuestro, no por decisión política y por tradición histórica, sino también por práctica, está asociado a la patria grande del Caribe y la América del Sur. Son los únicos que nos van a comprar cosas caras, son los únicos que nos van a comprar cosas nuevas. ¿Se entiende más o menos? Sí. Compañeros, ya que el tema del tiempo ya está, me parece que podemos ir cerrando. ¿Alguno tiene algún interés importante que resolver? Dale. Justo que estaba calentando. La mía es muy sencilla. Como mucho venía planchada, hace 3 meses había alguien que me había hablado de usted y el equipo, Mar del Ponte, que están en la UNLA en una clase. Ahora se está arrepintiendo. Sí. Mejor no me digo lo que está. Están en una clase en la UNLA, que hay un grupo de Social 21. Me abrió la cabeza, me despertaron mi corazón nuevamente. Gracias. Por eso, si ustedes están de acuerdo, yo encantaría la marcha, pero ahí está pasando.